Hola, ¿qué tal? Soy Angélica Aceo y les doy la bienvenida a todos ustedes aquí lo que es su segunda casa, aquí en el canal de Televigado, en un programa más de Vivo Hoy. Les cuento que, como siempre, los vamos a sorprender a ustedes con muchos invitados, los cuales vamos a ir aprendiendo poco a poco a medida que se vayan haciendo las preguntas. Pero bueno, les cuento que el día de hoy no vengo sola, estoy acompañada aquí con Sara, que nos van a ir a contar un poquito sobre a qué viene a esperar el día de hoy en la entrevista, porque es una chica que nos van a ir a acompañar como una presentadora. Hola Angélica, ¿cómo estás? Buenas tardes. Para mí es un gusto estar el día de hoy acá con ustedes y poder vivir esta experiencia. Muchas gracias. Bueno, a ti te agradezco y sobre todo pues Sara, te cuento que el día de hoy tenemos aquí a Alexander, que viene como representante desde Pizza Americana y que nos va a contar un poquito cuáles son esos productos más top, dónde queda la ubicación, la dirección, pero bueno, aquí ya tenemos a Alexander que nos va a aclarar un poquito esas dudas. Alex, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Angélica, ¿cómo estás? Hola Sarita, ¿cómo estás? Mi nombre es Alexander Bigoya, soy el gerente de Pizza Americana y pues vengo a contarle cositas de nuestro proyecto que hace 20 años nació y ha ido creciendo poco a poco, gracias al Señor. Así es, bueno, cuéntanos un poquito por qué este nombre a la empresa. Bueno, el nombre viene porque yo tuve una experiencia trabajando en una multinacional. La multinacional es de Estados Unidos y okay. Salí como muy influenciado con todo ese tema americano. Y con ese mismo espíritu y experiencia salí también a buscar nuevos proyectos. Ok, se puede decir, digámoslo así, que de un trabajo salió otro trabajo. Correcto, sí. Yo era pues, lógicamente un empleado de esa multinacional, salí y me independicé y afortunadamente todo se hizo con tanto amor y con tanta, digamos, con tanto empeño que ha salido hasta el momento muy bien. Así es, bueno, ahorita decías que hace aproximadamente 20 años empezó como toda esta maravilla de esta empresa. ¿Qué diferencia encuentras en esos inicios y en el ahora? O sea, como en ese avance. No, total, el avance ha sido inmenso, ya que anteriormente se empezó todo empírico, se empezó todo muy en un poquito, digamos, con muy poca experiencia como empresario. Ahora, después de 20 años, las cosas son totalmente diferentes, ya que cuando empezamos éramos 3 personas y ahora somos aproximadamente 150 personas. Uy. Bueno, cuéntenos un poquito cuál es ese producto más top de la empresa, o cuál es. Nosotros tenemos 18 especialidades, de esas todas se venden, digamos, proporcionalmente, pero hay unas 2 que son las más fuertes. Es la hawaiana de nosotros y la americana, son okay. Como las 12 estándares insignias de la marca que la gente valora y consume bastante. ¿Qué es lo que los hace diferente a ustedes de otras empresas? Porque ahorita dijiste la hawaiana de nosotros, o sea, ¿cuál es ese toque que los hace diferentes? Bueno, ¿por qué? Porque la piña que nosotros manejamos en este caso es una piña especializada, seleccionada, okay. Es una piña de muy buena procedencia, con un dulzor, con un sabor, con un color, una textura bastante agradable al paladar. El jamón que tiene es un jamón ahumado, es un jamón que tiene muy buenas calidades. El queso es un queso artesanal, entonces hace que sea una hawaiana exquisita al saborear. Ok, te pregunto, ¿cómo es eso de crear nuevos sabores? Bueno, eso es un poquito la, digamos, la dinámica o la curiosidad que tiene uno para que para poder avanzar y poder sacar productos nuevos. Yo afortunadamente he tenido la oportunidad de viajar, ir a varias ferias. Okay. Estaba en ferias en China, estaba en ferias en Brasil, en ferias en Estados Unidos, he estado en varias ferias y de allá me traigo algunas ideas nuevas, sabores, combino, y yo personalmente hago las combinaciones, hago las pruebas, tengo mi laboratorio, pues yo lo llamo así, en donde mezclo los sabores y empiezo a probarlos. De ahí luego va un filtro y luego salen como un producto nuevo. Ok. Súper bien. Y cuéntanos un poco sobre tus redes sociales, donde podamos ver todo esto, pues donde podamos tener imágenes de todas esas cosas que nos cuentas sobre las pizzas y todo. Sí, claro. Nosotros estamos en Instagram, estamos en TikTok, tenemos la página también, tenemos tienda virtual, tenemos app, entonces tenemos muchos medios digitales
para que nuestros clientes nos puedan contactar y puedan disfrutar de ese delicioso producto. Ok, ¿cuáles son esas pizzas que tú sientes que no puede faltar en ningún menú de una pizzería? Para mí, para ser, digamos, un poco más equitativos, para mí la vegetariana no podría faltar, la de carnes y una mixta entre vegetales y carnes sería que como la más adecuada para tener como las opciones para todos. Ok, ¿qué es lo que se viene a futuro para Pizza Americana? Bueno, nosotros tenemos una visión a mediano plazo, al 2025, 2026, ya estar incursionando en los municipios cercanos y luego irnos a nivel nacional. Ok. Bueno, ahorita que estabas contando un poquito de que tú ibas a visitar otros lugares para poder crear nuevas creaciones, valga la redundancia, ¿ustedes también tienen en cuenta, digámoslo así, como el pensamiento del cliente, que no sé, que el cliente diga, ay, me gustaría una pizza de chicharrón o una pizza de cualquier otro ingrediente? También, nosotros tenemos 18 especialidades ya, digamos, estipuladas, okay. Pero el cliente tiene la opción de escoger dentro de 20 ingredientes, armar la pizza a su gusto. Okay. O sea que estamos hablando que tenemos alrededor de 400 opciones de sabores diferentes a merced del cliente. Wow. Bueno, y cuéntanos, muchas personas dicen que el secreto de la pizza está en la masa. ¿Qué tan real es esto? Y no sé, en tu experiencia, ¿qué opinas? Bueno, no, realmente el secreto... Hay secretos que son tangibles, o sea, palpables, claro. Y hay otros que son intangibles, ¿cierto? Para mí el secreto va en el queso, en la pasta de tomate, okay. Y en la masa. Los ingredientes también valen un poco de pronto las carnes, pero sí. Eso se disimula un poco con otros. Nosotros manejamos todos nuestros ingredientes, son de excelente calidad, ¿cierto? El queso es artesanal 100%, es del medio Magdalena, nuestras carnes son de muy buena calidad. Y la harina también es de la mejor la harina que hay en el país, la utilizamos nosotros. Por eso nosotros preferimos sacrificar un poco, que ganemos menos, pero tenemos el mejor producto del mercado. Ok, tú ahorita mencionabas que tenían como una aplicación por donde pedir las pizzas o también manejan el tema de los domicilios. ¿Alguna vez les ha tocado que con el cliente haya habido un problema? Sí, han habido, realmente nosotros manejamos una línea de PQRs, es que maneja esta situación de que hace reclamos. Nosotros quisiéramos que eso nunca pasara, okay. Pero en un 98-99% de las quejas son porque no logramos llegar a tiempo. Ah, okay. ¿Eso qué quiere decir? Que las demandas son muy altas. Hay demasiada demanda y a veces no damos abasto con los servicios y entonces el tiempo es como lo que más prevalece a la hora de una queja o un reclamo. Ok. Bueno, te pregunto, ¿alguna vez han pensado hacer, no sé, una pizza que no sea redonda? Mira, yo he tenido experiencias con pizzas de varias figuras, triangulares, cuadradas, rectangulares. Hay un tema que para poder hacer un producto rápido, un producto fresco, una pizza con unas líneas determinadas, en este caso hablemos de una cuadrada, se tendría que ser una masa precocida. Okay. Entonces ya cambiaría, digamos, el sabor, ¿cierto? Y cambiaría, digamos, a la hora de saborearla, no sería lo mismo, no se podría palpar esa frescura, esa ternura de la masa, haciéndola redonda, digamos, sobre el pedido. Ok. ¿Alguna vez ustedes, no sé, les pregunto, ¿se les ha ocurrido ir de forma internacionalmente en concursar en esas exposiciones, así como en Colombia se hace como las exposiciones de comida, ya sea en los parques o en otros lugares? ¿Internacionalmente les gustaría ir a esas ferias? Bueno, sí, yo les repito, yo he estado en varias ferias en donde dentro de esas ferias hay concursos y las grandes pizzerías también tienen sus competidores. Nosotros sí quisiéramos participar, claro, ese es un anhelo. Tenemos nosotros artesanos muy buenos, tenemos artesanos que trabajan el producto con mucho amor, con mucho cariño y que son muy, muy rápidos y conocen bastante bien el producto. Entonces, creo que no sobraría la idea de pensar en concursar. Así es.
Claro, y cuéntanos, en cuanto al valor agregado, ¿qué es como ese toque que tienen las pizzas de manera de que los clientes puedan recibirlas y de manera que vuelvan porque les encantó, porque ese valor agregado es como muy importante? Bueno, nosotros tenemos varios valores agregados, Sara. De las pizzas de línea, las pizzas de, digamos, de cadena que hay en la ciudad, Claro. somos los que menos cobramos en el domicilio, empezando por ahí. Sí. ¿Cierto? Somos los que menos cobramos. Somos los que adicionamos un poco más de ingrediente. En estos momentos los ingredientes están supremamente costosos. Nosotros, de todas maneras, tratamos de conservar esa receta para que el cliente no se sienta que está perdiendo, que sienta que está ganando siempre. El queso es un agregado, es totalmente artesanal. Doy fe de, porque yo conozco la planta donde fabrican el queso, es totalmente artesanal, ¿cierto? Es la pasta de tomate, nosotros la preparamos en el, no la compramos hecha, la preparamos, le echamos nuestras especies y eso da un sabor que no lo tienen otras pizzerías. Claro, eso es muy importante. El hecho de conocer cada uno del proceso de los ingredientes da seguridad a nosotros como clientes y a ustedes como fabricantes de ese sabor y de ese encanto de la pizza americana. Oh, muchas gracias. Así es. Bueno, te pregunto, ¿en algún momento te gustaría hacer una fusión con otra empresa de pizzas? Mira, yo estoy hace más de 20 años en el tema de las pizzas y no me ha tocado ver esa fusión. Las pizzerías acá, en Medellín específicamente, son muy solitarias. Sí, no les gusta, son muy Tradicionales. independientes. Okay. Y no ve uno como la posibilidad. Seguramente en el futuro sí me gustaría que pudiéramos asociarnos, generar una especie de asociación de pizzerías, hacer ferias, hacer concursos aquí a nivel de Colombia. Sería interesante, aquí no lo hay mucho. Hay de pronto Master Pizza y otras cosas, Okay. pero hacer congregar varias líneas de pizzerías y hacer unos concursos, unos acompañamientos, unos enlaces, todavía no lo veo cercano. Okay. Ah, pero está bien, puede ser una opción. Y cuéntanos, bueno, recuérdanos de la ubicación para que nuestros televidentes puedan visitarlos. Bueno, el punto más cercano acá en Envigado, lo único que tenemos por el momento, Sí. queda en la carrera 38, número 38 a 20. Estamos cerquita de 38 con 38 a 20. El local no es muy grande, pero es un local muy, muy cálido, en donde los podemos recibir ahora en la tarde para que puedan disfrutar o tardear con una muy buena pizza en la casa o en el punto de venta. Muchas Okay, gracias. ¿cuáles son esos tamaños que ustedes manejan en las pizzas? O sea, sabemos que hay unas generales que son pequeñas, grandes y medianas, pero ¿ustedes llegan a manejar otro o también siguen ese estándar? Nosotros, digamos, los productos que manejamos, no en todos los puntos, pero sí lo que manejamos es la porción, que es la Okay. triangular normal, la pizzeta o pizza personal, que es una pizza de 20 centímetros de diámetro, la pizza mediana, que es de alrededor de 31 centímetros, en algunas otras pizzerías es de 28, en otras de 31, es un poquito más Okay. grande, la grande, la grande, 8 porciones, 36 centímetros, y la extra grande, 12 porciones, 41 centímetros aproximadamente son los tamaños. Tenemos un producto ganador también, que son los deditos de queso, esos sí son cuadrados, pero se hacen Oh. frescos. Los hacemos Okay. durante el pedido, los hacemos, son esponjosos, con un sabor a mantequilla agradable, bien acompañados con chocolate o con arequipe, algo como un postre para terminar la pizza, o algo por si de pronto a alguien no le gusta la pizza, se puede disfrutar el postre también. Es un producto ganador también para que también lo tengan muy en cuenta. Okay. Bueno, Está ah, bueno. súper interesante todos estos productos para pasar la tarde en familia, tanto puede ser de manera en la casa, con el domicilio, o en el mismo local, porque es muy importante no tanto el espacio, sino poder sentirse bien, poder sentirse cómodo y más de manera de poder estar cálido, como usted nos contaba. Sí, correcto. Sí, nosotros, ese es uno de nuestros lemas, que la gente se sienta como en familia. Por eso nosotros, inclusive por el momento, no asumimos ni queremos vender bebidas alcohólicas. Queremos que sea un producto, un espacio para disfrutar en familia. Entonces, en ese caso, yo creo que no te equivocas, Sara, estás bien.
Bueno, ahorita mencionabas que también vendían como esos deditos de queso. ¿Venden algún otro producto o solamente pizzas y deditos de queso? Bueno, tenemos la opción de lasaña. Ok. La lasaña sí viene preparada desde la planta, no es, ella viene preparada, pero es hecha con nuestros propios ingredientes, no son mandadas a hacer. Se le da un manejo de refrigeración en el punto de venta y se hornean como si uno horneara una pizza. Es un producto también muy ganador para los que no les gusta la pizza. Ok, bueno, ya para finalizar, cuéntanos y recuérdanos, porfa, algunas de las direcciones o el número de teléfono. Bueno, nosotros estamos en toda la ciudad, estamos en Itagüí, por la vía principal a San Pío, estamos aquí en Envigado, en la carrera 38 con la calle 3820, Pizza Americana, el local es pequeño pero muy agradable. Tenemos en el poblado, en el Mall Verona, tenemos en la América por el parque del Colegio Salazar Herrera, tenemos en Calasanz, un sitio muy especial, una esquina muy agradable, tenemos en La Mota, en el rompo ahí grandísimo de La Mota del Rodeo, hay varios, tenemos en Pilarica, okay. Estamos en Manrique, estamos en Bello, estamos en toda la área metropolitana. Así que pueden acercarse a sus pedidos y disfrutar de una pizza realmente hecha con amor y con excelente calidad. O sea que no hay ningún pero para ir a comer pizza, y obviamente de Pizza Americana, porque vean que está en todos los lugares, y pues no hay ninguna excusa para no ir. Claro que sí, allá los esperamos. Pueden llamar a nuestro número de contacto, número único, que es el contact center, ya lo van a tener muy bien, 44-44-553, ahí en el contact. Los pueden atender telefónicamente si quieren alguna duda específica, o por nuestras redes sociales, por nuestra app, también nos pueden buscar, o nuestra tienda virtual también está dispuesta para recibirlos, y para que por favor estén atentos a las promociones que sacamos permanentemente para que las aprovechen. Así es, familia. Entonces, ya saben, aquí tuvimos a Alex, que estuvo representando a Pizza Americana, que nos estuvo contando un poquito sobre los productos más top, las direcciones, las redes sociales. Pero bueno, aquí Alex nos aclaró un sinnúmero de dudas que tanto Sara y yo teníamos. Pero bueno, te agradezco por haber venido. Gracias, Talita. Gracias, Talita. Muchas gracias. Bueno, familia, y antes de finalizar, les cuento que estamos teniendo unas boletas para el Circo Las Vegas Fantasy. Solamente lo que ustedes tienen que hacer es escribir aquí en el en vivo: yo quiero una boleta, o incluso se pueden tomar una foto y etiquetar aquí al canal de Televigado o Vivoy, y nosotros les guardamos las boletas para que vengan a reclamarla. Pero bueno, ya saben cómo es esta dinámica para que vayan a disfrutar con su familia en la Circo Las Vegas Fantasy. Pero bueno, vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. Circo Vegas Fantasy, todos los niños pagan solo 10 mil pesitos en cualquier localidad. Circo Vegas Fantasy, con personajes de encanto y Frozen en vivo. Magia, acróbatas, campeones del BMX y mucho más. Funciones de lunes a viernes 7:30 de la noche. Sábados, domingos y festivos 4:30 y 7:30 de la noche. Estamos en el sur, al lado de la estación Estrella del Metro. Boletas en la tiquetera .com o en las taquillas del circo. ¡Te esperamos! ¡Circo Vegas Fantasy! Parque de diversiones. ¡Atención, Medellín! El parque de diversiones completamente nuevo ya está aquí, con el poderoso Capitán América, King Kong, la atracción viajera más alta del planeta, el Hotel del Terror, los carros chicones locos y Superman, nuestra máxima atracción, que te pondrá de cabeza a más de 40 metros de altura. Abierto de lunes a viernes de 3 de la tarde a 10:30 de la noche, sábado y domingo de 1 de la tarde a 10:30 de la noche, en Ciudad del Río, detrás del Museo de Arte Moderno. Lupin Park.
Bueno, familia, ya que regresamos de esta pequeña pausa de comerciales, les cuento que aquí me acompaña Elisa. Elisa, te doy la bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy gracias. Bueno, Elisa, te cuento que el día de hoy tenemos aquí a Catalina, Catalina Mora, que viene a contarnos un poquito qué es ser una medium, de qué se trata, y pues bueno, aquí ya ella nos va a aclarar todas estas dudas. Entonces, bueno, Cata, te doy la bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, ¿cómo les va? Bueno, les voy a contar qué es ser medium. Medium es una persona con un don para poderse comunicar con esas personas que ya fallecieron, okay. ¿Cierto? Yo lo hago mediante ese don, con unos datos de esa persona, que es su nombre, su foto, fecha de nacimiento y fallecimiento. Es algo muy genuino, siento mensajes, puedo ver esas personas, ellos me hablan en ocasiones, me pasan imágenes. No lo hago ni con tarot ni con péndulo, es algo muy genuino que tengo desde los 2 años y que fue progresando a medida que fue creciendo a los 18, así fue como el destape completo de darme cuenta de que esto sí es un don y ahora me dedico completo a esto. Ok, tú ahorita decías que empezaste como a sentir como todos estos dones a partir desde los 2 años, o sea, ¿cómo fue como todas esas sensibilidades o cómo fuiste experimentando todo esto? Bueno, a los 2 años supe, porque mataron a alguien muy importante de la familia, ¿cierto? Pero no tan pequeño, piensa que de pronto está mirando cosas o sueños, entonces no le di como mucha cabida a esto. Yo pienso que el detonante donde di cuenta realmente de que sentía, veía, los escuchaba, fue a los 18 años, cuando fuera de mi casa una persona murió por un accidente de tránsito, okay. Y esa persona fue, se me presentó en mi casa. Entonces ahí fue donde me di cuenta de que, hombre, sí, sí tengo esa capacidad, lo iba haciendo con familiares, con amigos, pero dije no, renuncié a todo, a mi empleo, y ya desde el año pasado tengo mi estudio acá en Envigado, donde todas las personas pueden ir a comunicarse con esas personas que ya no están. Así es. Y cuéntanos, o sea, desde el principio tuviste miedo al ver a esas personas, o cómo controlaste ese miedo, ese temor de ver cosas que nadie más ve. Eli, sí, me dio mucho susto porque sentir a alguien es algo muy extraño, porque sentir una energía que es muy cuestionable, y cuando ya puedes acercarte donde esa persona que te necesita para que la escuches, para que la ayudes a trascender, si sentís mucho temor, sobre todo cuando esa persona puede tocarte, ese es como el temor más grande. Ya hoy día ya no me genera ese susto, porque ya puedo bloquear como muchas cosas que he aprendido con el paso del tiempo, ¿cierto? Okay. A no salir a la calle y ver a muchas personas fallecidas, sino que estar acá nosotros y no tener que ver a todos los familiares que están con ustedes acá. Ok, en este momento tú estás diciendo que cuando sales a la calle, pues obviamente uno ve mucha gente, pero ¿tú cómo logras identificar que esta no está viva? Porque es por la energía, porque okay. Empiezo a sentir como un frito en los pies y a sudarme las manos. Okay. Y es como un tic que ya tengo como en las manos, que ya sé que empieza una energía extraña. Entonces ahí es donde doy paso como a bloquear ese momento, porque imagínate entonces mi vida todo el tiempo ver personas en todas partes, entonces bloqueo. Pero si hay momentos en que esas personas son muy insistentes y me dices, tienes que hablar con mi mamá, tienes que hablar con mi primo. Y muchas veces he ido donde esas personas y les digo, qué pena. Soy Catalina, soy medium, lo que pasa es que tu mamá me está diciendo que te hable, que te diga que está bien. Hay muchas personas que sí, me dicen como que, ¿qué es esto? Otras que sí escuchan el mensaje muy bonito, pero esa es como mi misión en la vida, ¿cierto? Poderle dar a esas personas luz y a las familias tranquilidad. Así es. Bueno, cuéntanos un poquito, bueno, tú ahorita decías que no hacías tarot, ni nada de esto por el estilo, pero sería súper que nos aclararas como la diferencia entre ser medium y hacer parte del tarot. Bueno, el tarot, como su nombre lo dice, es cartas, tarot, ¿cierto? No soy una persona profesional en eso, pero sí tengo gente conocida que lo hace, y es el poder tirar las cartas para mirar un presente y un futuro, ¿cierto? Okay. La mediunidad es algo donde sabes que puedes contactarte con esas personas independientemente de todo el tiempo que hayan partido, y tener la posibilidad de escucharlos y ayudarlos a trascender, o de dar un mensaje que en ese momento de pronto está interrumpiendo su tranquilidad. Ok. Cuéntanos cómo fue ese proceso de dejar toda tu vida para dedicarte a esta misión. Fue difícil porque, a ver, yo todo el tiempo he sido trabajado en la parte financiera. Y dejar como toda la profesión fue muy difícil, pero fue como cuando Dios te da ese impulso donde, no, o sea, yo te di un don, voy a cumplir 41 años, hace 39 años, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no lo estás haciendo? Y un día dije, hablé con mi esposo, con mi hija, yo, ya,
voy a empezar a hacer lo que sí hacer, y eso fue el abril del año pasado que abrí mi estudio, y desde eso ha sido una cosa hermosa. Me dio mucho temor por mi hija porque tiene 10 años, ¿cierto? Entonces, uy, ¿qué hace tu mamá? Habla con los muertos, entonces, ¿cierto? Es complejo, pero lo ha tomado muy bien. Cuando la gente se murió, mi abuela, ve donde mi mamá que te ayuda. Mi esposo se lo tomó súper fresco porque Juan me conoce hace años y me conoció con eso, entonces okay, ha sido muy normal. Nah, bueno. te pregunto, tú ahorita decías que esas personas se comunicaban contigo, ¿cómo se comunican a través de ti? O sea, pues te hablan así, hola, ¿cómo estás? O... Hay varias formas. Una, porque sí los escucho perfecto. ¿Cómo los escucho? Es una voz como adentro, okay, dentro de la mente. Y otras personas me pasan imágenes muy rápido. Entonces, en las sesiones yo digo, bueno, si los interrumpo es porque me hablan muy rápido o las imágenes son demasiado rápidas, entonces en ocasiones no dejo hablar mucho a la gente porque, claro, con toda esa información no me gusta como dejar un solo detalle afuera, okay, para que la gente se vaya tranquila y se vaya confiada de que eso no es una estafa. Ok. ¿Y esto cómo influye en tu vida? No, cero. A ver, yo sigo siendo ajena con el dolor. A mí todas las sesiones me dan, o sea, me ponen no tan triste, pero sí cargo con eso de que siento la obligación de ayudar. Sobre todo el tema de los suicidios con los niños es un tema que a mí me tambalea demasiado, porque yo tengo sobrinos, veo a mi hija y no quisiera que eso pasara, ¿cierto? Entonces he tratado también tengo mi psicólogo que me ayude con estos temas, porque es cargar con eso es difícil, y sobre todo porque yo tengo en mis manos algo muy grande, que es darte a vos, a tu familia, esa tranquilidad de que ese niño que se suicidó o ese niño que murió está bien. Entonces, okay, es también eso. Uy, supongamos que yo voy con otra medium. Uh-huh. ¿Yo cómo puedo saber que ellos sí me van a dar la misma información que tú me brindas? Angélica, eso es muy diferente. A ver, vas donde mí, yo te voy a dar toda la información que esa persona quiere que yo te dé. Okay. Con eso la gente valida si yo realmente sé y si no estoy diciendo mentiras, ¿cierto? Porque es normal, es cuestionable. Uh-huh. ¿Cómo es eso? Porque la gente, esas personas que ya fallecieron, dan momentos específicos, te dicen el sobrenombre, tararean esa canción. Okay. Entonces te das cuenta de que, hombre, esto es verdad, o sea, Catalina no es una mentirosa. Tú puedes ir donde otra persona, puede que te dé la misma información o puede que te digan cosas que conmigo no lo hicieron. Ok. Así es. O sea, que se puede decir como que, pues ya que estabas diciendo la parte como tararear una canción o lo que sea, como que la persona sí sabe o puede confiar en ti porque dice, eso solamente lo sabía esta persona que falleció. Exacto. ¿No? Por eso yo jamás, cuando las personas llegan donde mí, les digo que me den como información, no. Solamente dame el nombre de la persona, su fecha de nacimiento, fallecimiento y una foto. No me interesa indagar más. Okay. ¿Cierto? Porque para eso venís donde mí, uh-huh, para que yo indague con esa persona. Entonces ya te empiezo a dar como esas cosas que solamente sabíamos vos y yo, de la mascota que se murió, del día de Navidad. Entonces es muy bonito cuando la gente se asombra, como, ¿pero vos por qué sabes esto? Es porque obviamente esa persona me lo dice muy bonito. Entonces ahí es donde yo tengo esa credibilidad, y por eso me gusta en mi Instagram poner como esos testimonios para que la gente ingrese y vea que no se está robando ni su dinero, ni su alegría, ni su estabilidad, ni nada de eso. Okay. ¿Y eres la única de tu familia que recibió ese don o cómo así? No. Tengo una prima que también lo tiene, pero ella lo bloqueó porque le da mucho susto. Y mi hija también tiene como unos pinitos en esto. Entonces, esto como que es de generación en generación. ¿Y bueno, por dónde te podemos contactar? Bueno, tengo Instagram, que es catalinamora.medium, o también en Facebook, catalinamora.medium, o al celular 300-431-3136. Mi consultorio está acá en Envigado, en Parques de la Gloria. Ok, bueno, ya que estabas diciendo de que tu hija también tiene algunos pinitos, ¿cómo te diste cuenta o ella cómo te manifestó que sentía algo? ¿O cómo puedes identificar eso? Porque mi hija nunca conoció al abuelo paterno, jamás. Okay. Y una vez, amamantándola, empezó a mirar la puerta muy insistente y me empezó a dar como este frío, ¿cierto? Y me acuerdo que dijo Tito. Uy. Y yo me acuerdo que así le decía el papá de Antonia, le decía así al papá. Entonces eso me causó mucha curiosidad. Y Antonia tiene un lazo con Don Carlos impresionante, que es el abuelo, y lo ama completamente.
también cuando estaba más pequeña me decía, mami, es que en la habitación veo mucho un señor. Y yo le decía, pero te asusta. No, no me asusta. Yo entonces dile que se vaya, pero es que no me hace caso. Entonces le enseñé cómo sacar de pronto una energía. Entonces ella también tiene mucha intuición con ese tema. Okay. Es muy tesa con ese tema también. ¿Ha habido algún caso con un cliente que tú digas, no, tu situación no la puedo manejar? Angélica, sí. Yo con el tema de desapariciones no volví a hacerlo, porque es un tema muy delicado, okay, ¿cierto? Porque hay personas que mueren, desaparecen en una represa o en cualquier accidente, pero también casos de desaparecidos obligados, ¿cierto? Entonces es un tema que yo cancelé. Yo creo que fue por un episodio muy difícil que me pasó y Dios, gracias a Él, me quitó como ese caso. Pero si alguien viene con una energía muy pesada, no la canalizo, porque pienso que independientemente de la persona, como haya sido en vida, también los familiares tienen ese derecho de saber cómo está. Entonces no me fijo mucho en esa energía de esa persona. Okay. ¿Y cómo ha sido el proceso de ayudarte a conocer para ayudar a las personas? Por Instagram, pero ha sido también el voz a voz. Eso me ha ayudado mucho, porque las personas cuando llegan al estudio, ahí vos verlas como lloran o como ríen, y entonces se llama la otra, es que me recomendó la que fue ayer, la que fue antier, entonces se ha regado mucho la voz, y es porque sé que estoy haciendo muy bien ese tema de la mediunidad. Entonces yo creo que más que todo es por el voz a voz. Ok, ¿y has conocido, digámoslo así, otras experiencias de otras mediums? ¿O tienes, digámoslo así, compañeras que te comenten casos que les haya llegado clientes a ellas o no? Lo que pasa es que este gremio de la mediunidad no es muy amplio, pero la gente es como muy cerrada, okay, con los dones que tiene, ¿cierto? Conozco personas que hacen el tema de la mediunidad con cartas o con péndulos, ¿cierto? Yo lo hago algo innato, genuino. Entonces, no conozco otra persona de pronto donde yo también me pueda como apoyar o venir, contame tu experiencia, tus historias. No, en ese momento okay, no. Wow. No sé si se pueda, pues obviamente por tu ética profesional, pero si de pronto se puede contar como alguna situación o algún testimonio de alguna persona que haya venido hacia ti para preguntar por X o Y motivo. A ver, obviamente las personas vienen donde mí porque ya tengo un público en Instagram, ¿cierto? Pero más que todo, para mí algo muy importante fue con alguien en especial. Ellos saben quién es, y lo puedo mencionar, es Alejo. Alejo fue un niño que murió. Y la familia se dio mucho golpe porque pensó que había faltado algo por hacer en un examen médico. Y lo lindo fue saber que Alejo le dijo, mami, no, yo simplemente me fui porque en ese momento había cumplido mi misión en la tierra, un niño de 12 años. Uy. Y uno dice, Dios mío, un niño de 12 años, ¿cómo tienes la capacidad de decir de que hasta acá llegué? Pero fue muy lindo porque ahí la mamá, el papá y los abuelos se dieron cuenta de que todo lo habían hecho en vida y que simplemente Alejo cumplió su ciclo a los 12 años. Entonces para mí ha sido una experiencia muy linda. Amo las sesiones con los niños. Créanme que son unos seres que uno dice, ¿cómo se mueren los niños? ¿Cierto? Pero también entiendo. Y también el tema con el duelo perinatal, que es cuando las mamás tenemos nuestros hijos, los concebimos y mueren, o cuando simplemente un aborto esporádico, poderle dar a ese niño esa luz que necesita y que el niño te diga cuál fue la misión en tu vientre, es algo muy lindo para las mamás. Wow. Es que, Angélica, eso es un tema muy grande, muy extenso. Así impresionante. Es. Bueno, te pregunto, ahorita decías que obviamente algunos clientes no los tratabas, pero supongamos en algún momento cuando estuvieras con un cliente, te estuviera contando la situación y ya estuvieras con esa persona fallecida, digámoslo así, ¿alguna de esas personas fallecidas se ha llegado a exaltar o ha llegado a decir como que no puedo seguir más con esta situación? Sí, yo cuando las personas van al consultorio, yo les hago una introducción, que la sesión normalmente dura 40 minutos, una hora, ¿cierto? Depende de la energía que tenga esa persona. En ocasiones puede ser menos, digamos, porque ese ser de luz o la persona fallecida simplemente se da cuenta de que no vino con las mejores intenciones y que las preguntas que está haciendo pues son fuera de lugar. Cuando van a decir que por qué el testamento no, que un número para el chance, por qué no falta, que dónde dejó el tesoro guardado, ¿cierto? Entonces, yo sí soy muy profesional y digo, bueno, esas preguntas no te las puedo responder, pero hay personas que sí no les gusta. Entonces, ¿qué hace uno?
O uno no, la persona simplemente me dice, Cata, no quiero seguir. Y se va. Entonces wow. La sesión se acaba rápido por eso. Ah, ok, o sea que eso también va como en las preguntas del cliente. Sí, yo les digo a las personas, traigan todas las preguntas que quieran, porque hay gente que quiere saber si esa persona sufrió en ese momento, cómo está esa persona, entonces le digo, traigan todas las preguntas, que si esa persona quiere contestarlas, lo va a hacer. Okay. Y salen con preguntas que en ocasiones no les gusta a todas las personas que fallecieron. Ok, ¿y cuál ha sido tu mejor experiencia haciendo médium? No, es que todos los días son experiencias nuevas, porque todas las personas vivas me traen personas fallecidas que siento como si fueran amigos, porque es para mí muy reconfortante que alguien que ya murió me cuente la historia de su vida en una hora, y que las personas que van, esas personas buscando como ese alivio, me confíen a mí esa tranquilidad y que salgan tranquilas, que porque lloramos, nos reímos, pero al otro día que te llaman a decir, Cata, yo te agradezco tanto porque me devolviste esa tranquilidad que perdí hace muchos años, eso es el mejor regalo que me han podido hacer en la vida. O sea, yo amo este don, agradezco mucho a Dios, a ratos es súper teso, pero Dios no le da a uno más de lo que uno puede aguantar. Así es. Bueno, de acuerdo a todo lo que nos has comentado y tu experiencia, ¿tú consideras que es mejor tener este don o no tenerlo? Pues sí. Ok. Toda okay. La vida. Angélica, porque estás ayudando, es que el don de servicio es maravilloso. Vos todos los días puedes ayudar a las personas, todos los días. Okay. Yo puedo tener al día 5 o 6 sesiones, esas 5 o 6 sesiones estoy ayudando a alguna familia para que esté mejor, para que se vaya tranquila a su casa y no tenga ese duelo tan marcado y tan frustrante. Ok. Además de ese don, ¿tienes algún otro que te ayude con tu proceso de médium? Con el tema de la angelología. Lo que en el tema de la angelología también me va súper bien, porque canalizo directamente los mensajes de los ángeles, o sea, tampoco lo hago ni por tarot, ni por péndulo, ni nada de esas cosas. Entonces me es muy fácil canalizar la energía de los ángeles para poder leer a esas personas esos mensajes, esas respuestas a esas preguntas que es muchas ocasiones tan difícil discernir. ¿Y cómo tomaste la decisión de no buscar la forma del tarot ni nada de eso, sino por tu don? Porque me da miedo el tarot. Porque me da miedo el tarot. Tengo un tarot, no les voy a decir mentiras, tengo un tarot, lo estudié, pero me es muy difícil tirarte cartas y que te salga la carta de la muerte, entonces te imaginas que tocaba morir. Entonces no lo hago más fácil, lo hago así genuinamente y me va muy bien, pues pienso que me va muy bien, sí. Entonces con el tarot no, dejémoslo ahí, quietecito. Hay gente que sí lo hace, le va muy, muy bien y es súper tesa sacar la carta de la muerte, pero Catalina Mora sí no. No, para nada. Bueno, ¿te ha tocado en algún momento que algún cliente te diga, bueno, lo que pasa es que hay como un fantasma en mi casa, me gustaría que te comunicaras con él para que se vaya, o no te ha pasado? Sí, en muchas ocasiones me llaman las personas para que vaya a la casa y les haga como esa limpieza de esa vibra energética, entonces también lo hago. Es difícil en ocasiones porque es algún familiar que no quiere desprenderse de esta parte terrenal, que no quiere dejar su casa, que no quiere dejar las maticas, el gato y el perro. Pero es como llegar como un consenso, como todos cuando hablamos, bueno, vamos a hacer esto, 50-50, listo, sí. Entonces ya es como entrar con esa persona a dialogar, la gente de la familia también, mami, tranquila, te puedes ir, vamos a cuidar muy bien tu casa, no te preocupes. Entonces también ayuda a esas personas, a esos entes o el espíritu, como lo queramos llamar, para que se puedan ir de su casa. Ok. ¿Te ha llegado a pasar que no te puedas contactar con alguna persona? Nunca. Nunca, siempre me contacto. Y créanme que cada vez que llega alguien donde mí, me da como ese temor de que no lo pueda hacer. Pero siempre he tenido como la fortuna de contactar a todas las personas. Bueno, de acuerdo a tu experiencia, ¿sientes que en verdad existe como un cielo y un infierno? ¿O de pronto hay algo que tú digas, no existe tanto el cielo y el infierno, pero existe de pronto esto? Sí existe el cielo, el okay. Infierno está aquí, es lo que vivimos todos los días, ¿cierto? Dios es muy piadoso y cuando nos morimos está Dios con nosotros puliéndonos todas estas cosas que estábamos haciendo acá mal para poder llegar a reencarnar en una persona mucho mejor que ahora. Ok. Uy. Bueno, cuéntanos otra vez, porfa, cuáles son tus redes sociales y tu número de teléfono para que todos los televidentes que nos están viendo en este momento saquen una cita contigo. Bueno, los invito, sobre todo para que sanemos el tema del duelo.
comunicarnos también con esa persona, saber qué pasó, cómo está, y decirle nuevamente que la amamos, que eso es muy importante. Mis redes son en Instagram, catalinamora.medium, y en Facebook también, catalinamora.medium. El celular es 300-431-3136. Listo, así es, familia. Entonces, ya saben, aquí tuvimos a Catalina y al día de hoy nos estuvo acompañando también Elisa en la entrevista del día de hoy. Pero bueno, vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. Circo Vegas Fantasy, todos los niños pagan solo 10 mil pesitos en cualquier localidad. Circo Vegas Fantasy, con personajes de Encanto y Frozen en vivo. Magia, acróbatas, campeones del BMX y mucho más. Funciones de lunes a viernes 7:30 de la noche. Sábados, domingos y festivos 4:30 y 7:30 de la noche. Estamos en el sur, al lado de la estación Estrella del Metro. Boletas en la tiquetera .com o en las taquillas del circo. ¡Te esperamos! ¡Circo Vegas Fantasy! Parque de diversiones. ¡Atención, Medellín! El parque de diversiones completamente nuevo ya está aquí, con el poderoso Capitán América, King Kong, la atracción viajera más alta del planeta, el Hotel del Terror, los carros chicones locos y Superman, nuestra máxima atracción, que te pondrá de cabeza a más de 40 metros de altura. Abierto de lunes a viernes de 3 de la tarde a 10:30 de la noche, sábado y domingo de 1 de la tarde a 10:30 de la noche, en Ciudad del Río, detrás del Museo de Arte Moderno. Lupin Park. Bueno, listo, ya que regresamos de esta pequeña pausa de comerciales, les cuento que otra vez me acompaña aquí Sara. Sara, ¿qué esperas de la entrevista del día de hoy? Hola, soy muy feliz de volver acá con ustedes y el día de hoy, no sé, tengo muchas expectativas. Estoy muy emocionada por ver qué nos trae Fer el día de hoy y poder conocer un poco de su trabajo. Así es, pero bueno, antes de empezar con Fer, les cuento que aquí tengo dos boletas dobles para ir al Circo de Las Vegas Fantasy, para que vayan con sus parejas, amigos, familiares, todo con aquella persona que quieran disfrutar de estos momentos. Pero bueno, les cuento que aquí van a disfrutar un sinnúmero de momentos porque van a ver tantos shows en motos, tanto de payasos, pero bueno, aquí se van a divertir y por eso les cuento que para que se las puedan ganar, escriban aquí en el envío, decir como yo quiero la boleta, o se toman una foto y etiquetan @vivohoy o canal Telenvigado. Y por eso les podemos dar las boletas y se las guardamos aquí y les contamos que ya las pueden reclamar. Sin antes volver a empezar contigo, le quiero dar una bienvenida aquí lo que es a Ferley Pérez, que nos va a contar un poquito y espera muchas expectativas al igual que Sara,
sobre este show, que como les cuento, aquí viene el Mago Fer, que nos va a hacer unos shows aquí mientras hacemos la entrevista y nos va a contar un poquito sobre su carrera profesional. Pero bueno, ya vamos a empezar. Fer, te doy la bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, gracias a toda la audiencia de Teleenvigado por estar ahí presente en este maravilloso canal. Antes de empezar y aprovechando que estoy con dos mujeres muy hermosas, traje un juego muy especial y es un juego que simboliza a la mujer, porque la mujer es fuego. Y aparte de ese fuego, siempre la mujer tiene mucho amor. ¡Wow! A estas dos hermosas mujeres y a todas las mujeres que en estos momentos nos ven. Presento. Soy el Mago Fer. Muchas gracias. Bueno, Fer, cuéntanos un poquito cómo inició todo eso, o sea, cómo empezar a ser mago. Bueno, realmente empezar a ser mago inició viendo la necesidad de querer generar ingresos, ¿sí? Normalmente empecé como payaso, trabajaba como payaso en una empresa donde me contrataban y ya luego fue que en base a eso vi la necesidad de ser mago porque me gustaba, porque me apasionaba, porque no quería ser el que hacía reír, sino el que mostraba algo bonito, daba un mensaje, el que llegaba elegante a un evento. Entonces por eso me encaminé por la magia. Ok. ¿Te dedicas a algo totalmente diferente al mundo de la magia o esto es netamente tu trabajo? Bueno, en la empresa que yo manejo, que se llama Magofer Producciones, en esta empresa manejamos diferentes servicios, lo que es el sonido, miniteca, luces, humo. Entonces también manejo la parte que es esa parte de DJ. Aparte de ser mago, soy DJ. ¡Guau! Wow. ¿Y qué piensa tu familia sobre todo esto? Bueno, la familia siempre ha pensado que... Siempre me han tenido en el concepto de que viven muy orgullosos de mí, de que les gusta lo que yo hago y aparte de eso que es una forma por la cual yo mismo trabajo y lucho por mis sueños. Ok. Está súper interesante y cuéntanos, ¿hace cuánto eres mago? Bueno, yo soy mago hace aproximadamente 7 años, vengo en el mundo artístico. Sí, lo que les comentaba anteriormente, desde los 7 años trabajo con todo este mundo artístico, que era lo de la magia, los payasos, entonces, pero en sí, la magia desde hace 7 años. Ok, y a cualquier lugar que vas, sin la necesidad, digámoslo así, de presentar un show, ¿siempre llevas como un truco para hacerle a alguien o es netamente cuando haces los shows? Bueno, en diferentes ocasiones uno sí se va preparado, pero siempre he tenido el concepto de que si alguien me quiere ver actuando o haciendo lo que yo hago, lo que yo me dedico, mi arte, mi profesión, debe, como es mi trabajo, debe como generarme ese aporte para poder ver lo que hago, porque me preparo, porque estudio, porque invierto. Así es. Wow. te pregunto, ahorita hiciste lo de la rosa. ¿En algún momento, no sé, en alguna cita o cuando quieres conquistar a una mujer, le haces un truco o cómo conquistarías a una mujer? Bueno, eso se lo tendría que preguntar a Mónica Sánchez, mi novia que está allí. Realmente sí, obviamente fue una de las personas que conocí a través de la magia. Tuve la oportunidad de que me contratara mis servicios y obviamente pues ella hizo magia en mí, yo hice magia en ella. Bueno, está bien. Cuéntanos, ¿cómo preparas tú un show? O sea, ¿cómo cuáles esas partes o de pronto lo tienes por puntos? Como que, bueno, primero saludo, segundo hago tal cosa. Bueno, preparar el show es algo muy complicado. Es algo muy complicado porque, sí, primero tienes que saber qué vas a decir, cómo vas a salir, cuál va a ser tu vestuario, cómo te vas, o sea, para qué tipo de público vas a presentar ese evento. Normalmente nosotros los magos manejamos lo que es una rutina de magia. Okay. Dentro de esa rutina de magia está destinado si es una rutina de magia para adultos o es una rutina de magia para niños o es una rutina donde van a haber niños y adultos. Entonces toca empezar a preparar y mirar esa parte. ¿Qué toca? La parte de la música, que es un 50% de un espectáculo de magia, la parte de la música, la parte del vestuario y ya en los juegos de magia, en los juegos de magia tener conocimiento y saber cómo voy a generar esa rutina para que todo impacte y salga bien.
Ok. Está súper interesante. A ver, en esta rutina que nos cuentas, en toda esta preparación, en cuanto a los clientes, ¿tienen la opción como de poder decir, bueno, quiero un truco de estos, o ya conociendo tu trabajo, como, bueno, me gustaría ver esto, y así pues de manera personalizada, podría pasar el caso? Claro, ha pasado en muchas ocasiones. Me ha pasado mucho cuando un cliente me llama y dice, es que yo quiero un espectáculo para unos 15. O quiero un espectáculo para un matrimonio. Entonces, no va a ser lo mismo que ir a una fiesta infantil, que ir a una fiesta empresarial, porque va a ser algo que ya va a ser más elegante, donde va a haber más exigencia. Entonces, el cliente, por ejemplo, me dice, bueno, he tenido ocasiones donde quiero, por ejemplo, la rosa, quiero aparecerle las rosas a la quinceañera. Las rosas que cogen su velodía para... ¿cierto? Bueno, quiero que aparezca la quinceañera. Quiero que estés en los 15 como tal presentando un espectáculo, pero quiero que en las mesas entretengas a los invitados. Entonces ya dependiendo de eso, ya uno se prepara, ya lo que quiere el cliente. Como también he tenido clientes en los que me dicen, no, quiero un show que sea único y exclusivamente para adultos. Entonces dentro de los juegos de magia, dentro de lo que yo manejo de la magia, también manejo algo que es único y exclusivamente para adultos, que obviamente yo ya sé que voy a ir a presentar, voy a ir a sacar esto, que la tanga, que el brasil, que y así sucesivamente. Uy, ¿hay algún momento en el que tú digas, uy, siento que este truco no me va a salir? Sí, claro. Como todos los seres humanos cometemos errores, en la magia también pasa, sucede mucho. Pero debido a la experiencia he sabido manejar eso. Okay. Entonces, si sé que no me va a salir, muchas ocasiones trato de cambiar, como que la gente no se dé cuenta. O sea, los asistentes míos o las personas que trabajan conmigo están enterados de todo lo que está pasando, porque ya tienen, o sea, ya saben, ya tienen una rutina grabada en su mente, qué es lo que va a pasar y qué es lo que va a suceder. Cuando ven que eso no pasa y que eso no sucede, ellos ya tienen por entendido, y obviamente entonces ya nosotros ya sabemos qué podemos hacer. En muchas ocasiones, hace poco me pasó, y fue que uno de los cajones en los que iba a hacer un juego de magia no me funcionaba, o sea, no me quería ni salir. Entonces, ¿yo qué hice? Pedí el aplauso y la gente ni se percató. ¿Usted qué hizo ahí? No, como por no dañarlo, o sea, yo ya cogía y hacía fuerza o algo y ya decía, no voy a dañar el juego de magia. Entonces, no, pidió el aplauso y la gente aplaudió, pero no se percataron qué pasó, qué hizo. No. Sí. Wow. Fer, y ahora nos contabas como de toda esa inversión, de los estudios, de la preparación, de todo lo que la carrera de mago conlleva. Entonces cuéntanos, ¿cuál ha sido tu mejor inversión en todo este proceso? Bueno, la mejor inversión que ha sido en este proceso es el conocimiento. Prepararme, yo actualmente estoy en un club de amigos de magia, se llama Club Amigos de la Magia, un club donde hay diferentes magos, hay aproximadamente 25 magos de la ciudad de Medellín, y dentro de ese club se aprenden muchas cosas. Nosotros nos reunimos todos los miércoles, donde cada miércoles estamos presentando un juego. Un ejemplo, hoy vamos a hacer aparecer flores. Entonces no solamente es la aparición de la flor así, sino que hay otros magos que tienen diferentes formas de aparecer una flor, ¿cierto? Entonces ya va el mago, yo la presento de esta forma, otro dice yo la saco aquí de un cajón, otro dice de aquí después de aparecer una paloma yo aparezco la flor. Entonces hay diferentes pues como formas de presentar como tal ese espectáculo. Entonces por ese lado me parece pues como chévere y no he tenido pues como ningún inconveniente. Ok, ¿y cuál ha sido ese truco que tú digas, ah, no, este es súper fácil, lo aprendí súper fácil? No, en la magia, lo que he vivido de la magia, me ha parecido todo muy complicado. Todo ha sido de estudio, de preparación. Ahorita en la pregunta que me hacían, no les conté, y a esto uno se tiene que actualizar, porque la gente no va, ay, este ya yo sé que aparece una palomita, yo ya sé que la sacan esto, entonces debemos de actualizarnos. Normalmente cada año hacen unos congresos de magia, son internacionales, donde van magos de diferentes partes del mundo. Allá en esos congresos de magia es donde uno va, aprende, y aprende de magos muy tesos, que ahí okay. Es donde llega uno muchas ocasiones y dice, pues madre, o sea, esta gente desayuna magia, almuerza magia y come magia.
Está súper chévere. Y Fer, en todos estos congresos de magia que nos cuentas, ¿cuál ha sido como esa experiencia o ese recuerdo que tienes que dices como, bueno, marcó mi carrera como mago? Uy, la experiencia es muy bonita, o sea, ir a ese tipo de algo, ir a ese tipo de eventos, de algo que a uno lo apasiona, de algo que a uno le gusta, de algo que a uno lo lleva en el corazón, en las venas, es muy bonito. Entonces siempre me vengo como muy motivado a hacer, a mejorar cada día, a que mi show no se quede en lo típico, lo que les decía ahorita de la palomita, del conejito, de esto, a que no se quede en lo típico. Entonces, cuando uno va a ver todo ese tipo de artistas, uno dice, pues madre, o sea, si yo quiero llegar a ser un mago grande, reconocido a nivel mundial, tengo que prepararme y tengo que estar metido siempre en esto, porque los congresos de magia son fundamentales para eso y son, o sea, es una inversión que a ojo cerrado hay que hacerla siempre. Por ejemplo, el próximo año que viene va a haber un congreso de magia en Cali donde van a estar diferentes magos, o sea, magos súper tesos. Wow. Ya que estamos hablando, digámoslo así, como de esas metas, ¿qué se viene a futuro para el Mago Fer? Bueno, a futuro, mi proyecto siempre desde pequeño ha sido ver crecer. Anteriormente se llamaba Circus Show, ahora se llama Mago Fer Producciones, porque quise darle el toque de que no fuera solamente que es que, ah bueno, él es mago y ya. Porque obviamente también entiendo y pienso que yo voy a llegar a una edad en la que de pronto ya no voy a gustar tanto, la gente ya no va a querer el Mago Fer, ¿cierto? Ahorita uno lo contrata porque, bueno, es joven, llama la atención, sale y es bonito su acto. Ya cuando obviamente pues tenga cierta edad, yo de pronto diga, no, es que ya la gente ya, el viejito mago no lo van a llamar, no lo van a tener en cuenta. Entonces me he querido enfocar en la parte de el sonido. Siempre he soñado y siempre yo tuve la oportunidad de hacerle, de celebrar el cumpleaños a uno de los hijos de los dueños de Percival Producciones. Y cuando yo ni siquiera sabía que él me había contratado, cuando yo llegué no lo conocía, cuando miré una etiqueta en Instagram y Percival Producciones, te acaba de etiquetar, empecé a buscar, cuando vi la foto del señor y los niños, y yo, vea, no sabía que le estaba haciendo un evento al dueño de Percival Producciones, que me parece que es una empresa súper grande, le monta eventos a Paula Jara, a Jesse Uribe, en la Macarena, o sea, es una cosa de locos. Entonces yo me enfoco mucho en eso, y eso es el tipo de personas en los que yo digo, yo quiero ser como él o mejor que él. Entonces ya me metí a la parte del sonido y ya también entonces, no tengo magia, me voy de DJ. O no tengo evento de DJ, entonces voy a alquilo, tengo consolas, tengo luces, tengo humo, tengo cabinas de sonido. Entonces, necesitamos una cabina de sonido para tal, o necesitamos un sonido para unos 15, pero ya tenemos el DJ. Ah, listo, yo voy, les instalo, les pongo y ahí también tengo la inversión, y me parece que entonces es una buena inversión. Por ese lado siempre he querido encaminarme. La magia, muy rico, muy todo, sí, obviamente, y por la magia me va súper bien y salgo adelante más por la magia que por cualquier otra cosa. Pero sí debo de pensar que voy a llegar en un día en que Mago Fer Producciones tiene que ser una empresa reconocida y que no es el Mago Fer, porque pasa mucho con la empresa mía, que la gente quiere al Mago Fer en esto, quiere al Mago Fer en el sonido, quiere al Mago Fer en el matrimonio, quiere al Mago Fer en los 15, quiere al Mago Fer colocando esto, o quiere al Mago Fer haciendo magia. Entonces he querido que Mago Fer Producciones sea una empresa, pero por mi nombre, no solamente yo como persona, sino que diga, Mago Fer Producciones estuvo acá y fue entonces el asistente Felipe, o fue el asistente Angie, o la asistente Mónica, a ir a presentar allá, a estar en ese evento, y es de Mago Fer Producciones. Entonces, eso es lo que sueño a futuro, que llegará a ser muy grande y que así va a ser. Así es. Bueno, aquí voy a hacer un paréntesis porque voy a mencionar una de las ganadoras para aquí al Circo de Las Vegas Fantasy. Es Marjorie Cano Zapata. Te agradezco por haber participado en esta dinámica. Entonces ahorita nuestros directivos se van a comunicar contigo para que vengas a reclamar esta boleta. Bravo. Y disfrutes con tu familia. Felicitaciones, Marjorie. Bueno, ya que volvimos,
no sé, de pronto en algún momento, de pronto pues con tu pareja, tengan de pronto pensado tener un hijo, piensan que de pronto también les llegue a gustar el mundo de la magia de él? Yo ya tengo un niño de 8 años, se llama Martín Josué, le gusta la magia, le gusta, me acompaña a los eventos. Martín es una persona que, ¿a qué lo quiero enfocar yo? A que viva lo que yo vivo y a que también, o sea, pase por todas esas situaciones, al ver que no es fácil conseguir el dinero, no es fácil montar una empresa, no es fácil manejar gente, manejar personal. Entonces sí, yo tengo la dicha de tener a Martín Josué, tiene 8 años y sí, le gusta todo este mundo, está metido, a veces sale en los eventos y hace sus dos jueguitos de magia, los presenta una cosa y dice, sí, a mí me gusta la magia. Ahorita me voy a presentar en el teatro de la Universidad de Medellín, también voy a tener la oportunidad de que él me esté acompañando también ahí. Entonces sí, me gusta mucho porque lo hago ver a él a pensar en una forma diferente. ¿Y cuál es la forma? Obviamente respeto mucho las personas que tienen ese pensamiento, pero yo siempre he tenido en la mente, yo trabajé en Clínica Antioquia 4 años aproximadamente y ya luego dije, no, yo me tengo que dedicar a mi arte, a lo que me gusta y a lo que me va bien. Trabajé en Clínica Antioquia y entonces, ¿cuál es el pensamiento? Respeto obviamente lo que las demás personas piensen, y es que debo de salir adelante por lo mío y por lo mío, sacar mis sueños adelante y no luchar por los sueños de los demás. Y eso es como lo que quiero sembrar en Martín. ¡Guau! Me parece súper bien. Y bueno, Fer, ya que mencionas todo este proceso de iniciar, de emprender, de poder ya decir como, bueno, este es mi momento de sacar una empresa, no sé, ¿cuál sería como ese consejo que le darías a alguien que esté en este proceso? Alguien que, no sé, que esté pensando en tener una empresa así como la tuya y, no sé, cuéntanos. Bueno, a uno lo desanima mucho de pronto que uno en muchas ocasiones tiene diferentes personas al lado que le dicen no te tires a esto, o no lo hagas, o esto, con esto no te va a ir bien. ¿Qué me ha pasado a mí en la vida? Que me he metido a cosas donde me he equivocado, he perdido dinero. Hace poquito tuve la inversión en una discoteca y realmente para mí fue un fracaso. O sea, yo dije, no, esto no es lo mío, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la invitación? La invitación es decirle a la gente que se meta, o sea, que se meta. Tenemos que botar los miedos. Eso fue algo que yo hice cuando yo renuncié a Clínica Antioquia. Obviamente me dio mucho miedo. Yo dije, yo de qué voy a vivir, apenas esto, Circus Show, en ese tiempo se llamaba Circus Show, apenas Circus Show está cogiendo fuerza, de qué voy a vivir, qué voy a hacer, será que sí está bien, será que la vida artística sí me va para vivir. Entonces, esa es la invitación, a que boten el miedo, a que se atrevan, y a que sueñen, que esos sueños, los sueños, cuando uno sueña es muy bonito porque paso a paso uno se va dando cuenta que esos sueños se van haciendo realidad. Súper bien, entonces nuestros televidentes saben que dejen de botar ese miedo, poder emprender, poder empezar cada uno con todo eso que les apasiona, así como a Fer en la magia. Así es, entonces bueno, ya para finalizar y despedirnos, me encantaría que hicieras un show de magia para despedir. Bueno, vamos a hacerles un pequeño showcito entonces aquí de magia. Por aquí traje esta, me gusta. Aquí, como estábamos hablando también de inversiones y de cosas así, traje esta cajita. Es una cajita que en todos los eventos me dicen, oíste, ¿y por qué no me vendes esa cajita? Y ya les voy a mostrar por qué. Porque yo llego, quemo esta servilleta, ¿sí? Y lo único que tengo que decir es, magia, magia. Y miren, creo que ustedes también la quieren. Yo la quiero. Entonces me dicen, bueno, entonces, fogen y ay, bueno, no, quémame otra servilleta. Vamos a quemar otra servilleta, a ver cómo nos va. Y efectivamente cogemos, quemamos otra servilleta, ahí, y como por arte de magia, así aparece el dinero. Ay. Y ahí tenemos. Yo también quedé interesada con esa cajita. Bueno, ¿cuál es la idea de esto y cuál es lo que yo les digo a los clientes? Cuando me piden ese juego de magia, les digo, bueno, ese juego de magia vale 1 millón de pesos, pero no les aseguro
que les funcione. Ah, bueno, está bien. Entonces, bueno, Fer, te agradezco por haber venido. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Qué bueno estar compartiendo con ustedes dos. Y bueno, saben que lo que necesiten, con el mayor de los gustos, invitar a todos los televidentes también para que nos sigan en las redes sociales. Lo que necesiten, manejamos fiestas empresariales, primeras comuniones, cumpleaños, 15, matrimonios, divorcios, entierros, lo que ustedes quieran, lo pueden encontrar en Mago Fer Producciones. En el Instagram nos encuentran como @MagoFerColombia y allí pueden enterarse de todos los eventos que realizamos. Como les digo, muy contentos también. Mañana nos presentamos en el Teatro de la Universidad de Medellín, también para las personas que de pronto quieran, es con boleta, pero también vamos a estar allá. Va a haber una función a las 10 de la mañana y otra a las 8 de la noche. Entonces, por allá, para servirles, y muchas gracias por la invitación. Como digo yo, estuvo con ustedes el Mago Fer. Así es, bueno, familia, entonces vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos. Y ya regresamos. Circo Vegas Fantasy, todos los niños pagan solo 10,000 pesitos en cualquier localidad. Circo Vegas Fantasy, con personajes de encanto y Frozen en vivo. Magia, acróbatas, campeones del BMX y mucho más. Funciones de lunes a viernes 7:30 de la noche. Sábados, domingos y festivos 4:30 y 7:30 de la noche. Estamos en el sur, al lado de la estación Estrella del Metro. Boletas en la tiquetera .com o en las taquillas del circo. ¡Te esperamos! ¡Circo Vegas Fantasy! Parque de diversiones. ¡Atención, Medellín! El parque de diversiones completamente nuevo ya está aquí, con el poderoso Capitán América, King Kong, la atracción viajera más alta del planeta, el Hotel del Terror, los carros chicones locos y Superman, nuestra máxima atracción, que te pondrá de cabeza a más de 40 metros de altura. Abierto de lunes a viernes de 3 de la tarde a 10 y 30 de la noche, sábado y domingo de 1 de la tarde a 10 y 30 de la noche, en Ciudad del Río, detrás del Museo de Arte Moderno. Lupin Park. Listo, ya que regresamos de esta pequeña pausa de comerciales, les cuento que ya tenemos a unas ganadoras. Tenemos aquí a Ángela María Ruiz y Maribel Ortega, que bien pueden venir a reclamar sus boletas aquí en el canal. En la página está la dirección, todo eso, para que vengan a reclamar sus boletas y claramente se animen un poquito más con todo esto del circo en Las Vegas Fantasy, para que disfruten, se alegren, se tomen fotos. Pero bueno, vamos a un pequeño corto y una nota de un poco más de cultura y más.
Hola, Francisco. Hola, ¿cómo me va? Bienvenida, ¿qué ha gracias, hecho? Gracias, muchas Esta gracias. Esta es su casa. Muy amable. Bien, gracias, Francisco. Y la invito a que disfrutemos un ratico de... Francisco, veo que el museo Hilos de Historia cada vez más nos sorprende con unos cambios que veo que en la anterior visita no los teníamos. Cuéntanos qué cambio le hicimos con respecto a la propuesta inicial que teníamos del Museo de Historia y que nos cuentes también de qué se trata. Inicialmente, como usted, yo veía que la gente no tenía dónde sentarse, entonces tenía un montón de maquinaria por allá obsoleta que la pensaba para otro proyecto que tengo. Entonces cualquier día desperté a las 3 de la mañana pensando qué hacer. Y se me ocurrió hacer dos cosas muy importantes. Primero, hacer lo de la Virgen, que enseguida encontramos un monumento a la Virgen, una gruta especial. La gruta, alguien la bautizó, la puso la gruta de las mujeres de confesión. Así la colocó. Y entonces hice cinco bancas con los herrajes y con los cabezotes de las máquinas obsoletas. Como pueden ver, son cosas muy seguras, firmes, no sé ustedes cómo la ven, pero para mí es algo que llama la atención. ¿No? Y claro, hay que aprovechar todo lo que tenemos. Tienen las bases de las máquinas. Eso, bases de las máquinas. Aquí esto es parte de dos sillas que tenía, obsoletas, dos sillas de operarias. Las desarmé porque estaban malitas. Me conseguí un tablón. Esto es un pedazo de cama vieja. Lo cogí, lo armé y le puse sus basecitas. Ahí está para el disfrute de la gente, más las máquinas, los herrajes de las máquinas y cabezotes. Francisco, ¿cómo ha recibido la comunidad esta historia de hilo de las máquinas en este sector tan bello del Salado? Cuéntanos cómo ha recibido la comunidad esto en este territorio tan bello. Doctora, la gente que ha venido aquí le ha gustado mucho. Inclusive la mayoría no creen que existe esto. No son muchos porque apenas estamos empezando y sabes que las cosas, la comunidad tiene sus trabajos y todo, pero lo que han venido le ha gustado bastante. ¿Qué te parece si nos das una visita por... al interior del museo, ¿te parece? Obviamente, esa es la idea principal. Sí, les invito a que sigamos, a que miremos lo que tenemos para la comunidad, para no solo la comunidad, Envigado, Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo entero. Claro que sí. Francisco, para la Secretaría de Cultura es un honor que un gestor como tú, que se ha llevado, o sea, en toda su vida, el cuidado, la historia de todas las máquinas, que yo creo que son más de 100, ¿cierto Francisco? Tenemos 150, más o menos 150 máquinas, más el total son para 500 artículos de confesión, pero en máquinas para 150. Es un legado demasiado importante, ya el Museo Hilos de Historia está en la red de museos, lo cual quiero felicitarte por esa tremenda gestión que se ha hecho, invitando a toda la comunidad a que lo visite. Esto es un lugar privilegiado, es un lugar hermoso para que recordemos todo lo que es el contexto de la costura, del diseño, de todos los tiempos. A Francisco, muchas gracias en nombre de la Secretaría de Cultura del municipio de Envigado, de la Alcaldía Municipal y de nuestro alcalde Braulio Espinosa Márquez, por hacer posible la historia de Envigado a través de las máquinas. ¡Profe! ¡Vení! ¡Listo! Hola, ¿cómo estás? Diego, qué bueno que nos pudiste recibir hoy en el programa Artista Invítame a tu Casa. Hoy estamos en uno de los sitios de El Salado, creo que es un sex, ¿cierto? Sí, este fue un centro de salinas, un tipo. Esta casa la utilizamos como centro. Buenas tardes, estamos en el taller de alfarería con uno de los alumnos, que es una semilla de este taller. Él hace 3 años está con nosotros
y se ha formado cerámicamente y estamos en proceso con el torno de alfarería, ¿es verdad, Mauricio? Sí, bueno, buenos días, estamos aquí en el taller de cerámica, en la sede donde está el torno y el horno para realizar las quemas. Llevo cuatro desde antes de la pandemia y con el taller, con el profesor Juan Diego Ibarra, y ha sido un proceso muy bonito y en el cual la calidad humana del profesor y la calidad profesional de él es excelente. Juan Diego, este es uno de los programas que ha dado muy buenos resultados en la formación de los artistas, de los jóvenes, de los adultos mayores y de personas que han encontrado un sentido en su tiempo libre para estar en el taller que desde la Dirección de Formación y Patrimonio se ofrece a la comunidad, con uno de los personas que yo como Secretaria de Cultura y el municipio valora, respeta y dignifica a través de la obra, la experiencia del maestro Juan Diego Ibarra. Yo lo felicito, le agradezco en nombre del municipio ese amor por lo que usted hace, por esa familia que usted ha construido alrededor de la formación, y pues quisiera como que nos contaras en el programa Artista Invítame a tu Casa, ¿qué ha sido ese proceso con la comunidad y qué se espera del mismo proyecto? El proyecto ha sido muy acogido porque es una de las culturas que se ha estado extinguiendo, como es la cultura de la alfarería, y la meta mía es rescatarla y crear emprendimiento con los talleristas y con las personas que requieren de este taller. Juan Diego, y entonces ahora estamos en el torno, ¿cierto? Es uno de los tornos clásicos, porque hay variedad de tornos, los hay con motor y los hay frontales, y este tiene la volante, este torno lo compone una volante grande, una rueda, que es la que donde uno le da con el pie, ¿sí? Ya de ahí sube un eje y se encuentra con otra ruedita pequeña, que es en donde uno centra la pella para hacer la alfarería. Entonces aquí vamos a empezar a tornear una sola pieza. Juan Diego, en esta última parte donde ya se funden todos esos elementos naturales tan valiosos, nos encontramos ya con la última etapa, creo, o la penúltima, porque creo que hay otra como ya de estética, que es el horno. Cuéntanos un poquito de este último proceso. Ya este es la vitrificación de la cerámica, porque una cerámica que no pase por el fuego es un terroncito seco que con el agua se deshace. La pieza para ingresar al horno tiene que ir muy bien seca para que no hayan choques térmicos y no se dañe la pieza. Una quema de bizcocho puede estar entre 900 y 800 grados, una quema de esmalte entre 1100 y 1200 grados. Ya la quema de esmalte es un acabado que se le da con un vítrico que le da brillo a la pieza y le da queda esmaltada, ¿sí? Con pigmentos cerámicos. Y este es el último paso de la cerámica. Bueno, Mauricio, maestro Juan Diego, muchas gracias por recibirnos. La Secretaría de Cultura nuevamente le agradece toda su pasión y su voluntad para seguir trabajando por el territorio en las áreas tan hermosas, ancestrales, como es la cerámica. Creo que estamos en un momento en donde lo ancestral debe priorizarse históricamente, debe mostrarse, y más aún las personas que trabajan por esto. Muchas gracias en nombre del municipio de Envigado, de la Secretaría de Cultura y de nuestro alcalde Braulio Espinosa Márquez. Mauricio, gracias a ti también por continuar ese proceso y ese legado que el maestro nos está dejando. Muchas gracias. Gracias a ustedes también. Gracias a ustedes, gracias por esta oportunidad que nos prestan a los habitantes y residentes de Envigado. Buenos días. ¿Qué más que han hecho? Hola, Angélica. ¿Qué más? ¿Cómo están? Muchas gracias.
Hoy nos encontramos en la casa taller de Angélica, Julio César y su familia. Una familia artistas, todos, su hija es también cantante. Y bueno, hoy desde su taller nos van a contar, en representación de las artesanías de Envigado, qué características tiene su hacer, qué se pretende con el taller y con las artesanías, cómo ven el panorama en Colombia de las artesanías ahora con el nuevo modelo de gobierno, que esperamos el apoyo para los artesanos sea muy grande. Bueno, ¿qué les puedo contar de nuestro taller? Lo primero es que el pintor es Julio César Ojeda, pinta desde los 12 años. Luego, mirando de que el arte no se estaba vendiendo tanto, iniciamos el taller de artesanía. Nosotros iniciamos haciendo pesebres, velas y porcelanicrón. Luego entramos a hacer, hace como unos 30 años, 28 años, a hacer trenzas, a hacer cucharas, a hacer los platos decorativos y todo típico, lo más típico de Antioquia. También yo vengo de familia silletera, fui silletera por muchos años de la vereda Perico, y pues el taller con nosotros lleva que 34 años. Bueno, otra de las cosas típicas son todo este tipo de aditamentos donde ponemos todas las miniaturas de todos los paisas, lo representativo en madera, tiene muchos materiales, cuero, cerámica, y así son muchas variedades las que logramos hacer y plasmar, que vendemos lógicamente en las ferias artesanales del municipio y para otras regiones del país que también salimos en ocasiones a vender. Bueno, Julio César, Angélica, nuevamente quiero darles las gracias como Secretaría de Cultura y en nombre de nuestro alcalde Braulio Espinosa Márquez por continuar este legado que tiene que ver con la tradición, la memoria y por supuesto una técnica tan bella de alta filigrana como es el trabajo que observamos en este momento. Circo Vegas Fantasy, todos los niños pagan solo 10,000 pesitos en cualquier localidad. Circo Vegas Fantasy, con personajes de encanto y Frozen en vivo. Magia, acróbatas, campeones del BMX y mucho más. Funciones de lunes a viernes 7:30 de la noche. Sábados, domingos y festivos 4:30 y 7:30 de la noche. Estamos en el sur, al lado de la estación Estrella del Metro. Boletas en la tiquetera .com o en las taquillas del circo. ¡Te esperamos! ¡Circo Vegas Fantasy! Parque de diversiones. ¡Atención, Medellín! El parque de diversiones completamente nuevo ya está aquí, con el poderoso Capitán América, King Kong, la atracción viajera más alta del planeta, el Hotel del Terror, los carros chicones locos y Superman, nuestra máxima atracción, que te pondrá de cabeza a más de 40 metros de altura. Abierto de lunes a viernes de 3 de la tarde a 10 y 30 de la noche. Sábado y domingo de 1 de la tarde a 10 y 30 de la noche. En Ciudad del Río, detrás del Museo de Arte Moderno. Lupin Park.
Listo, familia, ya que regresamos de esta pequeña pausa de comercial, es muy importante lo que acabamos de aprender con este pequeño corto, en donde pudimos observar un poquito cómo esos trabajos artesanales de las personas aquí en el municipio de Envigado, de los cuales podemos aprender un poquito más. Pero bueno, Elizar, ¿qué aprendieron de las entrevistas del día de hoy? Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Y realmente me encantaron muchísimo las entrevistas, o sea, cada una fue espectacular, aprendí mucho de la pizza, estuvo muy rica. Aprendí muchísimo sobre qué es Medium y bueno, el mago estuvo increíble, entonces me encantó completamente las entrevistas del día de hoy. Así es. ¿Y a ti, Sara? Bueno, Angélica, te cuento, cada una de las entrevistas fue muy interesante. Me gustó mucho pues como conocer todas esas experiencias, tanto de la medium como del mago y pues incluso de la pizzería. Y fue totalmente pues interesante y divertido. Así es, familia, por supuesto yo aprendí mucho de cómo crear una empresa, qué es lo que debe tener en cuenta uno a la hora de crear empresas. Y pues no, sinceramente pues les agradezco a ustedes por haber venido, haberme acompañado y ayudado en el tema de las preguntas en las entrevistas del día de hoy. Y pues bueno, no, familia, ya saben, nos vemos cada 8 días en el canal de Teleenvigado en vivo hoy. Cada 8 días aprendemos un poquito más de los invitados que se tienen en estos días. Pero bueno, vamos a ya un corte y pues ya nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao.